Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, las ciudades del país se llenarán de verde, el color insignia de la lucha por la despenalización del aborto, y en Guadalajara se realizará una marcha que saldrá de la zona del Centro Médico Nacional de Occidente con rumbo al Centro Tapatío. Las actividades de la movilización iniciarán en punto de las 16 horas y se ha convocado a mujeres y personas gestantes, así como a cualquier otro sector aliado de la defensa por la autonomía reproductiva, por la libertad de elegir sobre el propio cuerpo y el propio proyecto de vida. Este año, el ánimo de la movilización verde a nivel nacional muestra un particular entusiasmo, puesto que el pasado 6 de septiembre la Suprema Corte despenalizó el aborto a nivel federal y el Congreso de la Unión tendrá que eliminar el delito del aborto del Código Penal Federal. Esto ocurrió gracias a un amparo promovido por la organización feminista GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Aunque este fallo de la Corte representa un avance concreto en los derechos reproductivos y de elección de las personas gestantes, todavía falta que los 20 estados mexicanos que siguen criminalizando el aborto, Jalisco entre ellos, hagan lo propio en sus códigos penales, a fin de que todas sus instituciones públicas de salud ofrezcan este servicio a quienes lo soliciten sin necesidad de estar dentro de las causales contempladas para la práctica del aborto. El tema ha sido discutido por legisladoras y grupos feministas en la entidad. Sin embargo, no se ha conseguido la despenalización del aborto en Jalisco, donde solo se realizan estos procedimientos por violación sexual, porque la gestación representa peligro de muerte para la persona gestante o por un accidente donde se pierda el desarrollo del embarazo. Actualmente en Jalisco son 7 los hospitales públicos que realizan procedimientos de interrupción de embarazo por las causas antes mencionadas y son el Hospital General de Occidente, el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, el Materno Infantil de San Martín de las Flores y los hospitales regionales de Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Tepatitlán y el Hospital Comunitario de Colotlán. Debes saber que si acudes a realizarte una interrupción de embarazo porque fuiste víctima de agresión sexual, no es necesario que presentes ninguna denuncia ni que te limiten el número de semanas de gestación. UDGTV Canal 44, Celia Niño.